Welcome to Francis Collins School. Muy buenos días, alumnos del cuarto grado de primaria. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy bonito. Sí, en este caso de aquí tenemos lo que es el tema de inequaciones. Inequaciones tienen que ver con lo que es desigualdad, con ese término aquí, desigualdad. ¿Y cuándo hablamos de desigualdad? Cuando usamos este tipo de símbolos. Sí, tenemos aquí los cuatro tipos de símbolos de lo que son las inequaciones o la desigualdad. ¿Ya? Ahora, no significa que cada vez que vemos este símbolo de aquí significa mayor que. Recordemos que cuando dibujamos este signo, significa que esta parte de aquí, la boca más grande, está apuntando al lado mayor. Y la parte de lo que es la esquina, en este caso, ya la puntita, está apuntando lo que es la parte menor. Sí, recordemos eso. La boca ya está apuntando al lado mayor y la puntita al lado menor. Pero, en este caso sería mayor que. Y el otro símbolo sería menor que. Cuando la parte de aquí, la puntita, esté apuntando hacia ese lado. Recuerda que hacia este lado está apuntando al lado menor. ¿Ya? Y la boca grande, en este caso de que está aquí, sí, esa boquita grande, está apuntando a la parte mayor. Ahora, ¿qué pasa cuando viene doble? Como aquí, por ejemplo. Significa mayor o igual que. ¿Sí? Entonces, aumentamos aquí una línea más. Esta parte de aquí está indicando la parte mayor o igual. Y la de atrás, la parte menor. Sí, recordemos eso, es algo muy importante. Si está así, profesor, esta parte de aquí está apuntando al número mayor. Y la esquina al número menor. Sí, siempre recordemos eso. Ahora sí, con este simple, con esta simple explicación, vayamos a lo que es los ejercicios de nuestro libro. Libro de álgebra, página 67. Sí, página 67. Listo. Ahora, empecemos con el primer ejercicio. Dice, en este caso, tenemos lo que son el planteamiento de inequaciones. ¿Te acuerdas cuando hacíamos planteamiento de ecuaciones? Sí, esto es lo mismo, pero con los símbolos de mayor, menor, ya menor igual o mayor igual. Sí, con esos símbolos nada más. Vamos a empezar. Dice, un número, profesor, un número. Ese número yo no lo conozco. Entonces, como no conozco ese número, le voy a colocar X. Ahí está. Listo. Aumentado. Tú ya sabes qué significa aumentado, ¿verdad? Aumentado significa más. Listo. ¿Aumentado en cuánto? En 12. Entonces, lo coloco. Como es aumentado en 12, lo coloco más 12. Ahora dice, es mayor. Como dice que es mayor, o sea, todo lo de acá es mayor. Entonces, simplemente la boquita va a ir apuntando hacia ese lado. Porque todo esto es mayor. ¿Mayor que quién? Mayor que 19. Entonces, coloco aquí 19. Ya está. Y ahora dice, hallar el menor valor que puede adquirir dicho número. Hallar el menor valor. Bien, para hacer eso, tenemos que resolver primero esto. Sí, ahora, tú ya sabes cómo se resuelve esto. Como yo quiero hallar el valor de X, todo lo que está aquí, todo lo que está aquí, lo tengo que pasar hacia este lado. Sí, se trabaja al igual como si fuesen ecuaciones, lo mismo, sí, el mismo procedimiento. Ahora, si paso todo esto, ¿quién se queda aquí? Solamente X. Coloco X. X es mayor, coloco el símbolo de mayor. ¿Qué hay quién? 19. Entonces, como se quedó ahí 19, coloco el 19. Ahora, aquí está con más 12. Pasaría con menos 12. Y listo. Ahora sí voy a poder hallar el valor de x. X es mayor que ¿cuánto? 19 menos 12 sería 7. Listo. Colocamos el número 7. ¿Está? Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice en esto, profesor? Aquí dice X es mayor que 7. Los valores que puede tomar X son mayores que 7. ¿Y cómo se hace eso, profesor? Muy bien. Mira acá, este paso. Vamos a escribir una C de conjunto.
Una S de solución. Ojo, vuelvo a repetir. Conjunto, solución. Una C de conjunto, una S de solución. Conjunto, solución. Colocamos el símbolo igual. Abrimos llaves y empezamos a escribir lo que dice acá. X son mayores que 7. ¿Qué números son mayores que 7? Díctame, profesor, los números que son mayores que 7 es el 8, el 9, el 10 y puedo seguir así hasta el infinito. ¿Sí? Lo voy a poner puntos suspensivos y cierro. Ahora, en la pregunta me dice, haya el menor valor que pueda adquirir dicho número. De todos los valores que puede tomar X, me está pidiendo el menor. ¿Cuál sería el menor? El 8. Entonces mi respuesta sería 8. Y ya está. Eso es todo. ¿Ve? Sencillo. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Dice, dentro de 21 años. Dentro de 21 años. ¿Pero qué año tiene ahora? Entonces, como no sé, coloco X. Pero como dice dentro, estoy en el futuro, ¿ya? Cuando voy al futuro estoy aumentando. Entonces sería más. Dentro de 21 años, o sea, más 21. A lo que tengo, no sé de quién será, pero dice que dentro de 21 años, está X más 21. La edad de María, ya se refiere. Todo, esa es la edad de María. Pero como han pasado 21 años, le aumento más, ¿ya? Más 21. ¿Será mayor que? Será mayor. Símbolo. Será mayor. Ahí está. Todo esto es mayor que ¿quién? Que 36. Entonces aquí coloco 36. Ya está. Para resolver esto de aquí, ya. Si yo quiero hallar el valor de X, y si quiero hallar el valor de X, todo lo que está aquí, todo lo que está aquí, lo tengo que pasar hacia el otro lado. Aquí lo tengo que pasar. ¿Sí? Entonces, yo puedo colocar, tendría que colocar X, ¿sí? Es mayor que 36, 36, ¿sí? Acá dice más 21. Como pasa al otro lado, tiene que hacer con signo contrario, con operación contraria, menos 21. Entonces colocamos X es mayor que 36 menos 21, ¿cuánto es 36 menos 21? Resta, se te va a quedar 15. 15. ¿Y qué dice aquí, profesor? Muy bien, vamos a leer. Aquí lo que dice, wow, lo que dice aquí, ya es que X son mayores que 15. X son mayores que 15. Sí, entonces, como yo te dije al principio, vamos a escribir conjunto, una C, conjunto, solución. Conjunto, solución es igual a abro llaves y escribo lo que dice aquí. X son mayores que 15. ¿Qué números son mayores que 15? Ah, profesor, los números mayores que 15 son el 16, punto y coma, el 17, el 18. Puntos suspensivos y cierro. Ya está. Ahora, lo que me dice aquí es, ¿cuál es la edad mínima que puede tener María? X es la edad mínima de María, pero dice que X son mayores que 15, son 16, 17, 18. Pero como me dice la edad mínima, ya, de todos estos, ¿quién es la edad mínima? 16. Y esta es mi respuesta. ¿Sí? Mi respuesta sería 16. Ya está. Sigamos. Muy bien. En el 3 dice, el número de manzanas que tiene Mauro, pero ¿cuántas manzanas tiene Mauro? Yo no sé cuántas manzanas tiene Mauro. Entonces voy a escribir una X que va a representar al número de manzanas que tiene Mauro. Listo, una X. Luego dice, aumentado. Más. Al número de manzanas le voy a aumentar. ¿Cuánto? 42. Luego me está diciendo que este 42 ya es mayor, a mayor o igual. Entonces coloco, estoy aquí, mayor o igual. ¿Qué? 40, 74. ¿Qué? 74. Listo.
Entonces, yo tendría que resolver aquí, ¿sí? Muy bien. Mira aquí, yo quiero hallar el valor de x, pero como aquí tengo este más 42, lo tengo que pasar hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, ¿cómo me quedaría en mi ecuación? Sería x es mayor o igual que 74, pero ¿cómo? Aquí está con más 42, lo paso con menos 42. Y sigo. X, ¿sí? Es mayor o igual que, si resta 74 menos 42, te sale la respuesta 32. Listo. Ahora, colocamos conjunto solución. ¿Sí? Conjunto solución. Esto es igual a, abro llaves. ¿Qué me está indicando aquí? Mira, ¿qué me indica aquí? ¿Qué me está indicando, profesor? Lo que me está diciendo aquí es que x son mayores o iguales que 32. Los números mayores o iguales que 32. ¿Y cuáles son? Como dice iguales, empiezo con el 32, porque dice mayores o iguales que 32. Empiezo con el 32. 32. 33. 34. Y puedo seguir. Como puedo seguir, coloco puntos suspensivos y cierro. Ya está. Ahora, me dice, ¿cuántas manzanas como mínimo puede tener Mauro? Como mínimo. X son las manzanas. Pueden ser 32, puede ser 33, puede ser 34. Pero como me dice como mínimo, entonces el mínimo de todos ellos sería el 32. Ya está. ¿Ve? Sencillo. Vayamos con el siguiente. ¿Qué dice? El doble de un número, el doble. Tú recuerdas que cuando dice doble se refiere a 2, que está multiplicado por 2. ¿Qué cosa? Un número. Como no sé qué número es, lo coloco x, 2x. ¿Sí? Lo coloco x. Ya está. Aumentado, o sea, más. Aumentado en 32. En 32. Listo. Es mayor. Es mayor que todo, es mayor, mira, todo esto es mayor que, mayor, que quién, que 62, listo, ya está, como dice que es mayor, o sea, la boquita está grande, está apuntando a esto, es mayor que quién, que 62. Ahora, yo quiero hallar el valor de x, pero primero, como quiero hallar el valor de x, lo primero que debo hacer es pasar este más 32 al otro lado, ¿sí? ¿Y cómo me quedaría, profesor? Muy bien, ¿cómo te quedaría? Aquí está el x acompañando el 2x. Coloco 2x. Ya está. Es mayor que 62. Sí, 62. Este está con más 32. Pasaré con operación contraria. Menos 32. Y resto. Sí, yo sé cuánto vale esto de aquí. Yo sé cuánto vale. ¿Eso vale cuánto? Coloco el signo de mayor. 62 menos 32, ¿cuánto es? Ya sabes, es 30. Muy bien, 30. ¿Y qué me queda aquí? 2x. Ahora, profesor, todavía no sé cuánto vale x, ¿sí? Porque al lado de la x está el 2. Ah, pero el 2 lo está multiplicando. Entonces, este 2 que está multiplicando lo debo pasar a este lado, ¿cómo? Dividiendo. ¿Cómo me quedaría entonces? X es mayor que, si pasa dividiendo, porque está multiplicando, vamos a ir dividiendo 30 entre 2, 15. Ya está. Listo. El conjunto solución es igual a, abro llaves, ¿sí? Decimos, X son mayores que 15. Los números mayores que 15 son 14. 15, aquí estoy escribiendo, los números mayores que 15 son 16, estoy equivocando, ¿ven? 16, 17, estaba pensando en otra cosa, 18, 18. ¿Cómo sigue? Puntos suspensivos y cierro mi conjunto. Listo. Ahora, ¿qué me dice? Mira, calcule el menor valor de dicho número. De todos los valores que puede tomar x, aquí están todos. Toditos están acá. ¿Pero quién es el menor? Oh, muy bien, profesor. El menor de ellos es 16. Listo. ¿Eh?
Pasamos a la siguiente página. Listo, estamos en la siguiente página y lo que nos dice es el quíntuple. Wow, quíntuple. Tú ya sabes qué significa quíntuple. Sí, tú ya sabes qué significa quíntuple. Quíntuple viene de 5. Quiere decir que a alguien le está multiplicando 5. Sí, quíntuple. El quíntuple de un número. Ah, por ese número que sería X. Sí. Ahí está, por ese número que sería x. Aumentado, o sea, más, aumentado más en 31. Ahí está, 31. Es menor o igual. Esto es menor. Es menor o igual que 96. Listo. Ya está. Determina el máximo valor de dicho número. Me está preguntando el máximo valor. Primero tenemos que resolver. Entonces, como que primero tengo que resolver esta parte de acá, de este más 31, tiene que pasar, le borra el 1, este más 31 tiene que pasar al otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de siguiente manera. 5x, ¿ya? Es menor o igual que, como esto va a pasar, con la operación contraria sería con menos, o sea, sería 96 menos 31. ¿Y cuánto es 96 menos 31? Sería 65. 65. Profesor, y ahora, para saber el valor de X, yo necesito botar al 5. Este 5 que tú ves aquí está multiplicando a X. Como está multiplicando, al otro lado va a pasar, ¿qué cosa? Dividiendo entre 5. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría x es menor o igual que 65 entre 5. ¿Y cuánto es eso? Si tú divides 65 entre 5, te daría 13. X es menor o igual que 13. Ahora, me falta el conjunto solución. Conjunto solución. Listo. Punto. X, wow, me falta el signo igual. Es igual a llaves. Listo, ahora sí. Aquí está mi respuesta. ¿Sí? X son menores o iguales que 13. X son menores o iguales que 13. Entonces, los números que son menores o iguales que 13 son los siguientes. Empiezo con 13 porque dice iguales. 13, menores a 12, 11. Y sigo. Sigo con llaves. Ya está. Ahora, aquí. Me está pidiendo de todo esto el número mayor, el máximo de todos ellos. ¿Quién es el máximo valor? Seguramente ya lo sabes. 13. Listo. Vayamos al número 6. ¿Sí? Vayamos al número 6. Dice, si el triple, ya. Si al triple la edad de Carla, yo no sé cuántos años tiene Carla, lo voy a colocar X a la edad de Carla. Una X. Pero me dice triple, profesor, entonces sería 3, ¿qué cosa? X. Ya está, sigamos muy bien. 3X. Luego dice disminuidos, le disminuyo. Menos. ¿Cuánto? 23 años. 23 años. Listo. El resultado sería mayor. El resultado sería mayor. O igual que 52. Listo. Ahí está. Ahora me pregunta, ¿cuál es la mínima edad? Ah, primero tengo que resolver. Para saber el valor de X, ya, primero debo de botar a este 23 hacia el otro lado. ¿Sí? Como está con menos, va a pasar con más. ¿Pero qué? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría todo lo acá. 3X. Coloco 3X. ¿Sí? Es mayor o igual que 52. De frente vamos a estar, ¿sí? 52 menos, está con menos, pasaría con más. 52 más 23, ya sería 75. 75. Ahora, profesor, para hallar el valor de X, todavía me falta. ¿Quién está molestando X? Está molestando este 3. Ese 3 va a pasar como. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Ya está. ¿Cómo me quedaría? X es mayor o igual que 75. Y X sería mayor o igual que 75 entre 3, ¿cuánto?
¿Cuánto es? Si tú divides sería 25. Ya está. ¿Y cómo sería entonces lo otro? El conjunto solución sería igual a, abro llaves, x es mayor o igual que 25. ¿X son mayores o iguales que 25? Entonces empiezo con el 25, ya. Entonces ponte coma 26 porque son mayores o iguales 26. El siguiente sería 27. Y continúo. Punto, punto, punto. Cierro llaves. Ya está. Listo. La pregunta es, ¿cuál es la edad mínima? O sea, el menor de ellos. ¿Cuál sería uno de ellos? 25. ¿Sí? Prosigamos a los dos últimos. ¿Qué dice el 7? El cuádruple de un número disminuye. El cuádruple de un número. O sea, 4. Vamos a colocar el color negro. El cuádruple, o sea, 4x. El cuádruple de un número que no conozco, que es x. Disminuido menos 29. Ahí está, 29. ¿Sí? 29. Unidades. ¿Es menor o igual? ¿Es menor o igual? Ahí está. Esta parte indica la parte menor. Ahí todo es menor. Menor o igual que 43. Listo. Y ya está. ¿Sí? El proceso tú ya lo conoces. ¿Qué vas a hacer? Vas a pasar este 29, está con menos, pasaría con más. 3, 40, perdón, sumas 43 más 29. A esa respuesta se le divide entre 4. ¿Sí? Muy bien. Aquí, el número 8. ¿Cómo sería? El número de alumnos de una clase. Como yo no conozco el número de alumnos de esa clase, ¿sí? Como no conozco el número de nuestra clase, lo voy a representar con una X. Dice, aumentado, o sea, más, ¿cuánto? 18. ¿Sí? Es mayor que, o sea, todo esto es mayor que 42. Y ya está. ¿Sí? Sencillo. ¿Sí? Estos son los últimos que vamos a hacer. En todo caso, te quedaría para ti hacer solamente. Ya, solamente la resolución de la 7, la resolución de la 8. Nada más. ¿Sí? Esa sería tu tarea. No me toques a la 9, ni la 10, ni la 11, ni la 12. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos, alumnos, el día de mañana en lo que es la hora de razonamiento matemático.